Bueno, me voy a sacar el barbijo por más que a la doctora Nancy no le gusta. Ya en Argentina dimos un paso y estamos, digamos, esperando el COVID-25. Ya no el 19. Bueno, nada, antes que nada agradecer a Nancy, a Herbert y a todo el grupo de AGEI por la oportunidad que me brindan de estar acá. La verdad que nunca me imaginé, no conocía, conocía la ciudad de Guatemala, pero no Antigua Guatemala, y ha sido un descubrimiento. Y no solamente, bueno, no tanto porque llegué y me metí en el hotel, pero el hotel en sí es un descubrimiento. Es realmente algo fascinante, así que bueno, nada, una oportunidad para conectarme con la cultura. Bien, lo que me pidieron a mí es que les hable justamente de algo que me parece importante y trascendente, que es la integración de los PROA, programas para optimizar el uso de antimicrobianos, con los programas para prevención y control de infecciones. Porque si uno no ve la cosa como un elemento articulado, por ahí comete el error de pensar que las soluciones se encuentran en forma individual. Y la idea es mostrarles por qué me parece que deberíamos pensar en integrar estas dos actividades. No tengo ningún conflicto para declarar relacionado con esta presentación, y como contenido la idea es hablar del impacto de la resistencia a los antimicrobianos, qué factores determinan la emergencia y transmisión de estos microorganismos, estrategias para prevenir esta situación, pasos para el desarrollo e implementación de un PROA y un PPCI, qué interacción e integración tienen estos dos programas a nivel institucional y cuáles son experiencias que hoy se están llevando adelante en Latinoamérica vinculado a este concepto. Algunas de las diapositivas ya pueden ser que hayan sido presentadas, pero acá lo que abunda no daña. Y este es un concepto importante, es entender qué impacto está teniendo hoy la multiresistencia a nivel mundial. Del lado izquierdo tienen una gráfica de un estudio publicado en el Lancet de este año, del 2022, con datos del año 2019. Estamos hablando pre-COVID, pre-pandemia. Y este estudio, si bien es un estudio que deriva de la revisión de trabajos y se basa en modelos matemáticos, que en lo personal creo que subestiman inclusive el impacto, porque de hecho hay pocos países que aportaron información en la modelación o en el modelaje de este tipo, de este estudio, como en el caso de América Latina fue solo países como México, Colombia y Brasil, pero no hay datos de otros países. Creo que este modelo, por eso les decía que subestima, determinó que el impacto en términos de mortalidad asociada durante el año 2019 vinculado a la multiresistencia fue de prácticamente casi 5 millones de pacientes y que 1.300.000 pacientes murieron como consecuencia directa de la multiresistencia. Y del lado derecho ven lo que comentaba el doctor Silvio Vega, que la proyección para el año 2050 en términos de muertes atribuibles a la multiresistencia va a llegar a 10 millones de personas por año, superando ampliamente lo que pasó con el COVID-19 e inclusive superando otras causas de muerte como tienen que ver con enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, etc. Obviamente que esto es así si no se hace absolutamente nada. Y la idea es no llegar a esa situación. En esta diapositiva, lo que ustedes pueden ver en el gráfico es la relación, desde el punto de vista de los datos con que hoy contamos, sobre el impacto y la relevancia que tienen cada uno de estos problemas en la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes. Como ustedes pueden ver, hay dos burbujas grandes del lado derecho de la lámina que tienen que ver básicamente con el uso inapropiado de antibióticos en salud humana y animal. Y la burbuja que le sigue a la izquierda tiene que ver con la transmisión de gérmenes resistentes a nivel hospitalario. Por suerte, para esos dos problemas hay dos soluciones. Una es los PROA y otra es PPCI. Así que bueno, ya sabemos que para este problema de la resistencia, por lo menos en salud humana, tenemos dos alternativas. ¿Qué pasó después del COVID? Como decía también el doctor Silvio Vega, en realidad ya preexistía una pandemia que venía creciendo progresivamente, pero que el COVID logró acelerar en forma exponencial, que es la pandemia de la multiresistencia. Si bien podemos discutir si pasó o no pasó el COVID, esto ahora tiene una relevancia trascendente porque es lo que estamos viendo que es la consecuencia posterior a la pandemia y es no solo ya la multiresistencia, como por ejemplo
Klebsielas o enterobacterias resistentes a carbapenémicos, sino la emergencia de dobles y triples carbapenemasas ya en la región. Como ustedes ven en el gráfico que está abajo a nivel país, estos son datos de Relabra, que es una red latinoamericana de hace muchos años que vigila la resistencia a los antimicrobianos. Fíjense cómo desde el año 2018 al 2020 se ha ido coloreando un poco más los países con alta resistencia de Klebsiella pneumoniae y Mipenem, que es un marcador indirecto de la penetración de enterobacterias resistentes o enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, pero al mismo tiempo ha habido países que en este momento están siendo revisados para ver la consistencia de los datos. Pero les aseguro que el mapa en poco tiempo se va a poner todo rojo si es que no hacemos algo a corto plazo. Y reafirmando esto, hace un par de días tuve la oportunidad de estar en el Congreso de ADESI, que es la Asociación de Enfermeras y Enfermeros en Control de Infecciones de Argentina, y el doctor Fernando Pasterán, que es un microbiólogo muy reconocido que trabaja en el Instituto Malbrán, nos contaba que ya en Argentina hay un brote de Klebsiella pneumoniae pan resistente a los 30 antibióticos disponibles hoy en el mercado, por lo menos en Latinoamérica. O sea que la pan resistencia ya es ahora, no tenemos que esperar que esto vaya a pasar a futuro. Por lo tanto, estamos conminados a tener que actuar. Y para poder determinar o detener la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes, hay que seguir estos pasos, contar con un sistema de vigilancia, tener un programa efectivo de adherencia a la higiene de manos, un programa o política de aislamiento, y no la política de aislamiento que utilizamos en el COVID, donde toda la gente se vestía con elementos que eran totalmente innecesarios y veíamos cómo el personal asistencial utilizaba guantes y se higienizaba con alcohol gel arriba de los guantes, pero con los mismos guantes iba tocando a todos los pacientes. O sea, tener una política seria de aislamiento de contacto, una política de limpieza y desinfección del medio ambiente. Recuerden que los gérmenes tienden a persistir en el entorno del paciente. Un programa para optimizar el uso de antimicrobianos, y podemos agregar algunas medidas transversales como el hecho de tener procedimientos seguros en términos de la colocación de dispositivos, cirugías seguras, y hay un tema que está siendo discutido en este momento pero que yo por lo pronto sigo avalando, que es el baño diario de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos con clorexidina jabonosa. Bien. Ahora, ya hablando concretamente de PROA y PPCI, fíjense que estos son algunos componentes que uno podría definir para PROA, pero como ven en las columnas, todo dice sí. O sea, que todo lo que es válido para hacer un PROA es válido en términos de estrategias para un programa de prevención y control de infecciones. En ese sentido, yo esta diapositiva la vengo presentando hace bastante tiempo, que es mi receta de cocina. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para implementar en forma efectiva tanto un PROA como un PPCI? Cuando ustedes se enfrentan o se enfrentan a la implementación de un programa institucional, tienen que seguir una metodología, porque no es decir, hágase el PROA o hágase el PPCI. Eso no funciona. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que ustedes deberían seguir? Primero, conformar un equipo de trabajo, que en realidad, tanto para prevención y control de infecciones como para los programas de optimización de antimicrobianos, es prácticamente el mismo. Contar con un especialista en enfermedades infecciosas, contar con un microbiólogo, contar con un especialista en prevención y control de infecciones, a lo que le agregamos un farmacéutico clínico, que es una figura fundamental en el contexto de los programas para optimizar el uso de antimicrobianos. Una vez conformado este equipo y definidos quiénes van a liderar la parte de PROA, que en general son el infectólogo o infectóloga, el farmacéutico o farmacéutica, y del lado de PPCI, en general es el profesional especializado en prevención y control de infecciones, lo que tenemos que hacer es hacer una autoevaluación de la institución para saber dónde estamos parados. Y hay instrumentos, como les voy a mostrar, que permiten hacer tanto una evaluación de PROA como una evaluación de PPCI. ¿Y para qué hago esto? Es para identificar qué brechas, qué fallas tiene o qué me falta a mí para poder tener un PROA o un PPCI completo. ¿Y por qué uno dice, bueno, por qué voy a hacer una autoevaluación si no tengo nada implementado? Porque nunca hay nada. En general, uno tiene alguna estrategia vinculada a prevención y control de infecciones ya en funcionamiento, tiene alguna otra estrategia implementada para PROA, por lo tanto, ese diagnóstico de situación basal permite detectar ese gap, esa brecha.
Una vez que uno con la autoevaluación puede identificar esto, lo que hay que hacer es priorizar qué es lo crítico, lo semicrítico y lo no crítico dentro de cada uno de los dos tipos de programas. Para eso se usa matriz de riesgo, matriz de prioridades, que permite identificar los problemas, jerarquizarlos con alguna metodología en particular, que no deja de ser en cierta medida subjetiva, y después establecer objetivos, estrategias, responsables e indicadores que me permitan asegurar el cumplimiento de esos objetivos. Recuerden que cuando ustedes hacen un programa, es un compromiso que ustedes adquieren a nivel institucional para llevar adelante tareas que después se les va a pedir que rindan cuentas. Una vez que ya tienen esto, elaboran sus programas y lo ponen a consideración ya sea del Comité de Prevención y Control de Infecciones, del Comité de Prueba, donde debería estar la autoridad o la máxima autoridad hospitalaria, para que tengan el acuerdo de esta autoridad y que permita empoderar a cada uno de estos programas. En este caso, el programa tiene que ser un documento que esté consensuado, escrito, difundido, aprobado, difundido y monitoreado el cumplimiento a lo largo del tiempo. Y estos programas se tienen que renovar anualmente. Una vez que ya lograron eso, el paso siguiente es implementar las estrategias a las que ustedes se comprometieron, monitorear cuáles son las barreras que dificultan la implementación de estas estrategias para mitigarlas, luego monitorear los indicadores y difundirlos dentro del personal asistencial como feedback de lo que están haciendo, y finalmente reajustar periódicamente el programa para definir nuevos alcances. Si ustedes siguen esta metodología, es muy probable que vayan por buen camino. Ahora bien, ¿por qué es necesario tener un PROA y un PPCI integrado? Por esto que les muestro acá. Hay muchas actividades que, si bien son principalmente terreno del PROA, como recién comentaba el doctor Silva Vega, que es la optimización del uso de antimicrobianos, adaptación de guías clínicas, estrategias de control que pueden ser persuasivas o restrictivas. Restrictivas es la autorización prescripcional o la preautorización, o estrategias persuasivas como, por ejemplo, la auditoría prospectiva con feedback o las recorridas conjuntas con los médicos asistenciales. Como la optimización diagnóstica y, por otro lado, en prevención y control de infecciones, lo que tiene que ver específicamente con el monitoreo de procesos, los paquetes de medidas, el monitoreo de resultados y la identificación y control de brotes. En el medio hay actividades que son comunes, como, por ejemplo, la integración con otros comités, la optimización diagnóstica. Recuerden que la optimización diagnóstica no solo permite ajustar el esquema empírico para un tratamiento antimicrobiano, sino que también aporta información rápida con respecto a la aparición de un germen multiresistente para que el área de prevención y control de infecciones inicie el aislamiento, el tema de reporte de datos y sobre todo la educación, tanto al paciente como a los familiares, sobre las estrategias de prevención y control de infecciones y el uso de antimicrobianos, como así también la capacitación al resto del personal de salud. Y en este sentido, acá tienen cuatro ejemplos donde van a ver cómo se articulan actividades de PPCI y de PROA. En el caso de infección de microorganismos multiresistentes, como por ejemplo en PPCI ya lo vimos, higiene de manos, aislamiento, higiene y desinfección hospitalaria y los paquetes de medida, y en PROA la optimización del uso de antimicrobianos y en forma conjunta la optimización diagnóstica, la vigilancia y la educación. Y así tienen lo mismo, por ejemplo, para infecciones por clostridioides difíciles, el tema de infección del tracto urinario o infección de sitio quirúrgico. Nuevamente, no son actividades separadas, son actividades conjuntas. Bien, y este es un metaanálisis que evaluó cuál es el impacto que pueden tener estudios vinculados a intervenciones sobre PROA, sobre antimicrobial stewardship. Y lo más interesante es que cuando se analizaron los resultados de este metaanálisis, en el recuadro que ustedes ven en rojo, cuando uno evaluaba el impacto del PROA era mucho mayor si se acompañaba de medidas de prevención y control de infecciones, lo cual demuestra que las dos estrategias conjuntas llegan a tener resultados significativamente mejores que cuando se aplican en forma aislada. Dicho en otras palabras, si yo tengo un fuerte programa de prevención y control de infecciones, es probable que tenga menos infecciones, pero si no lo integro a un PROA,
cada vez que aparezca una infección, es probable que sea por un germen multiresistente. Por el otro lado, si tengo una estrategia focalizada en la optimización del uso de los antimicrobianos, cosa que va a ser difícil sin prevención y control de infecciones, y yo logro minimizar el uso inapropiado de antimicrobianos, lo más probable es que no tenga gérmenes resistentes, pero esté lleno de infecciones asociadas a dispositivos por la falta de medidas preventivas. Por lo tanto, la solución es implementar las dos estrategias en forma conjunta. Y ahora les quiero comentar resultados de dos trabajos o dos proyectos que estamos llevando adelante en Latinoamérica. Uno es un estudio que se llama un proyecto de evaluar, que lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Johns Hopkins y el CDC, que implica la participación de más de 40 hospitales de 5 países de Latinoamérica, entre ellos está Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador y Argentina, que tiene que ver básicamente con la implementación conjunta de programas para prevención y control de infecciones y para PROA, y medir el impacto de este tipo de estrategias. Pero algo que es más novedoso con respecto a proyectos anteriores es que a través de encuestas estamos evaluando cuáles son las barreras y cuáles son los facilitadores que estos hospitales están teniendo para la implementación efectiva de los programas, cosa que es interesante porque nos está dando una respuesta vinculada a qué le está pasando al hospital para poder avanzar. Para eso se hicieron encuestas, obviamente virtuales, no hay manera de hacerlas presenciales, con una antropóloga justamente de Guatemala, Clara Sequeira, que entrevistaba a los integrantes de los equipos PRO y PPCI de algunos de estos hospitales, y luego hay una encuesta escrita que se iba a repartir telefónicamente o por WhatsApp a los médicos, enfermeras, personal de limpieza, etcétera, de los hospitales, sobre datos de conocimiento, percepción y actitudes con respecto tanto a PROA como a PPCI. Bien, ¿qué obtuvimos a partir de esto? Primero, implementamos un instrumento de autoevaluación que ya había sido testeado antes en un estudio que se hizo en 77 terapias intensivas de 9 países de la región, que permite medir el nivel de desarrollo de los PROA. Como ven en la gráfica de la derecha, tienen el comparativo al inicio y al final en los distintos países que participaron de este estudio. Lamentablemente Guatemala no, pero Panamá y otros países de la región, eran 9, participaron. Y como ven, en cada uno de los casos hubo una mejora en el resultado de la evaluación global de los PROA en esos países al inicio y al final del estudio. Y el otro instrumento que utilizamos para medir el nivel de desarrollo de los programas de prevención y control de infecciones, este es instrumento de la OMS, que tiene 8 dominios, cada uno de esos dominios van de 0 a 100 puntos, y finalmente todo se suma con un puntaje final que va de 0 a 100. Y se puede estratificar tanto este instrumento como el otro en términos de resultados en un nivel inadecuado, básico, intermedio y avanzado. En este caso, este es un reporte del año 2022 de los resultados de esta autoevaluación en 4.440 hospitales de 81 países, que muestran cómo, por ejemplo, el nivel de desarrollo de los PROA correlaciona con nivel de ingresos que tiene cada uno de los participantes, de los países participantes. O sea, en la medida que ese país tiene un ingreso per cápita mucho más grande o más elevado, esos países tienen mejores resultados en cuanto al nivel de desarrollo de sus programas de prevención y control de infecciones. Entonces, utilizando estas dos herramientas, llevamos adelante este estudio Evaluar. Ahora les muestro en esta lámina el nivel de desarrollo de los PROA del estudio, comparando hospitales públicos con respecto a hospitales privados y el valor global. Como ven, de los 42 hospitales que participaron de los 5 países, en una escala que va de 0 a 100, la mediana fue de 56 puntos. Pero si ustedes prestan atención a los resultados, van a ver que los hospitales privados o los hospitales con fines de lucro, no sé cómo lo llaman acá, con respecto a los hospitales que no tienen fines de lucro, tuvieron un nivel de desarrollo de sus programas en cada uno de los componentes mucho más alto que los hospitales públicos. Sin embargo, como se comentaba antes, los hospitales, el dominio que menos
desarrollo tuvo que ver con el tema de educación y entrenamiento, tanto del equipo PROA como de los profesionales de la salud. Así que volvemos a lo que comentaba el doctor Vega anteriormente, la importancia que tiene el reaprender. Y en la tabla que está a la derecha, ustedes pueden ver que casi el 45% de los hospitales se encontraban en un nivel básico inadecuado del nivel de desarrollo de sus PROA. En esta otra gráfica podemos ver el nivel de desarrollo de los programas de prevención y control de infecciones. Acá son 36 hospitales porque Colombia participó solo en el componente de PROA, por eso es la diferencia. Nuevamente ven que educación y capacitación tienen un nivel de desarrollo mucho más bajo que el resto de los indicadores, igual que las estrategias multimodales para la prevención y control de infecciones, el monitoreo y vigilancia, como así también el volumen de trabajo y dotación del personal. Pero hay una diferencia importante. Si ven la tablita de la derecha, ven que solo el casi 3% de los hospitales se encontraron con un nivel básico inadecuado de sus programas de prevención y control de infecciones. Eso ya nos va mostrando una alerta. Pareciera ser que en las mismas instituciones los PROA están mucho menos desarrollados que los programas de prevención y control de infecciones, y eso tiene una explicación. Hace mucho tiempo que los hospitales en Latinoamérica vienen trabajando en prevención y control de infecciones, pero mucho menos tiempo trabajando en el tema de PROA, lo cual genera una gran oportunidad. Y esto es para mostrarles ya un poco más integrado el concepto de público y privado, tanto para PROA y PPCI, y como pueden ver, en el caso de la primera parte, los hospitales públicos, 58% están en un nivel inadecuado y básico con respecto a los hospitales privados, donde el 72% están en un nivel intermedio o avanzado. En el caso de PROA y en el caso de PPCI, la situación es mejor porque están todos hacia el nivel superior, pero 68% de los hospitales públicos están en nivel intermedio o básico, mientras que el 93% de los hospitales privados o con fines de lucro estaban ya en un nivel avanzado de sus programas de prevención y control de infecciones. Y esto es lo más interesante de todo. ¿Qué barreras identificamos que los mismos hospitales reconocían para poder implementar tanto los PROA como los PPCI? Primero, la falta de un programa nacional. Recuerden que la iniciativa de la OMS y la iniciativa de OPS en la región es impulsar el concepto, ahora antes era tripartita, ahora es tetrapartita, que es la participación de la Organización Mundial de la Salud, la OIE, la FAO y PNUMA, que es el concepto de que la salud es una sola e impacta tanto en salud humana, animal y medioambiental. Por lo tanto, estos planes mundiales y planes de acción nacional están impulsados. Sin embargo, en la región estamos tremendamente atrasados y hay países que ni siquiera han empezado a trabajar en los planes de acción nacional. Y eso es un problema porque no impulsa a los hospitales en que acompañen esa decisión a nivel nacional. Después los hospitales vieron interrumpidas sus actividades con respecto al PROA y PPCI durante el COVID, y eso generó un quiebre en la situación del desarrollo de esos programas. Hay patrones culturales que son muy característicos de los países de latinos, esto lo heredamos de españoles, italianos. Si ustedes miran el mapa europeo, todos los países de la costa del área mediterránea son los países como Grecia, Malta, Italia, España, que mayor incidencia tienen de gérmenes multiresistentes, y tienen dos factores culturales. Uno es la distancia de poder. ¿Cuán separados están los roles jerárquicos en esa sociedad? El médico acá arriba, el personal de enfermería acá abajo, y eso genera una dificultad de que el personal de enfermería, si ve que el médico está dejando de hacer alguna actividad que tiene que ver con prevención y control de infecciones, no se anima a decirle al médico que lo haga, y por otro lado, ni el paciente se anima a decirle al médico que lo haga, y esto ya genera un problema. Y el otro, esto tiene que ver con prevención y control de infecciones, y lo que tiene que ver con pruebas se llama aversión a la incertidumbre, que también es característico de los países latinos, que es el tema de, frente a una situación de incertidumbre, como es, por ejemplo, dar o no dar antibióticos en una situación donde uno piensa que el paciente podría tener una infección,
uno prefiere dar antibióticos, aunque la evidencia de que tenga una infección bacteriana que requiere antibióticos o la premura de iniciar tratamiento de antibióticos antes de hacer un diagnóstico más concreto o llevar a un procedimiento como la evacuación del foco infeccioso, está dado de ese lado. Y esto es el concepto de just in case. Por las dudas le doy antibióticos, combino los antibióticos y se los dejo más tiempo. Esos son los dos factores culturales que se ven en la región que también conspiran con la implementación efectiva de PROA y PPCI. Otro es la falta de recursos humanos capacitados. Volvemos a girar sobre el problema del entrenamiento. Alta variabilidad en los años de experiencia de la gente que forma parte de los equipos de PROA y PPCI y falta de tiempo para capacitar al resto del personal asistencial. La gente está, como decimos en Argentina, sobrevendida, no tiene capacidad para dedicar tiempo a la capacitación y eso genera un círculo vicioso. Ausencia de recursos económicos, muy pocos hospitales tienen presupuestos alocados para desarrollar sus programas y, cuando me refiero a presupuestos, ni siquiera el salario para las personas que forman parte de los equipos de PROA y PPCI. Hay modelos inadecuados de compensación salarial. Por ejemplo, no hay un estímulo, un incentivo para que la gente desarrolle programas de prevención y control de infecciones, sobrecarga laboral, la inestabilidad laboral en algunas regiones, la relación inadecuada entre la cantidad de integrantes de PROA y PPCI para la cantidad de camas del hospital o la falta de estandarización de procesos. Y por último, falta de recursos materiales y acceso a la información. Muchos hospitales en la región tienen infraestructura hospitalaria inadecuada, no cuentan con registros médicos electrónicos, con lo cual se dificulta mucho la revisión de la información. Y por último, hay falta de acceso para sintetizar a los reportes de laboratorio, con lo cual tampoco tenemos posibilidad de mejorar nuestras guías clínicas en tiempo real. Pero para ver el lado positivo, ¿cuáles fueron los facilitadores que los hospitales manifestaron? Uno es la oportunidad de participar de proyectos de investigación. La gente reconoce que participar de un proyecto termina siendo un incentivo para generar sus PROA y sus PPCI. Y acá hay algunos de los proyectos que se llevaron a cabo en el país. Inclusive en este momento están en curso el proyecto Evaluar, un proyecto en Paraguay con 6 hospitales que tiene el concepto también de integración de PROA y PPCI que se llama Integrar, y uno en Argentina que les voy a mostrar enseguida los resultados que se llama Impactar. Después, los hospitales privados parecen tener mejores resultados que los hospitales públicos, salvo que el hospital público tenga un modelo de autogestión. ¿Qué significa un modelo de autogestión? Que reciba un presupuesto alocado a ese hospital y que el hospital tenga la libertad de administrar ese presupuesto. No sé, en el caso de Guatemala, si eso existe, pero en Argentina eso ocurre y los hospitales públicos con ese modelo tienen mejores resultados. Otro es que el PPCI tiene mayor nivel de desarrollo que los PROA y podría ser la base para que los PROA crezcan. El involucramiento de las unidades asistenciales en sus propios procesos de mejora. Esto es cambiar la política de que yo soy el vigilador que voy a controlar al que está en terapia intensiva para decirle que hace mal las cosas, sino que sea el propio terapista o el propio médico o el propio personal de enfermería de la unidad el que se involucre en cómo optimizar las medidas de prevención y control de infecciones, como así también el uso de antimicrobianos. Los laboratorios de microbiología con capacidad de diagnóstico y recursos suficientes. Antes del COVID, muy pocos laboratorios en la región tenían pruebas moleculares. Vino el COVID y el COVID le dotó a todos los hospitales en general con técnicas de diagnóstico rápido de PCR. Sin embargo, eso quedó ahí, porque cuando queremos pasar a técnicas de diagnóstico rápido para el diagnóstico microbiológico, es como que estamos trabados. El COVID fue mucho más importante desde el punto de vista del impacto comunitario y sobre todo para los gobiernos, y hoy estamos dejando de atender a que los hospitales deberían contar con técnicas de diagnóstico rápido molecular. El uso de incentivos económicos y no económicos para el personal también se ve como un facilitador y un clima laboral adecuado que promueva la comunicación efectiva. Bien, y ahora muy brevemente les muestro los resultados de este estudio que se está llevando adelante en Argentina, se llama Proyecto Impactar, cuyo objetivo es reducir la incidencia de infecciones por microorganismos multiresistentes a través de la integración de PROA y de PPCI en esos hospitales. Esta es una comparación en la tabla. Los hospitales que alcanzaron un puntaje mayor a 50 puntos de sus PROA con respecto a aquellos que se mantuvieron en un puntaje por debajo de 51 puntos, o sea, la mediana,
Y fíjense cómo los hospitales con un mejor nivel de desarrollo de sus pruebas tienen mejores indicadores en cuanto a uso apropiado de antimicrobianos que aquellos que estaban por debajo, inclusive menor consumo de antibióticos. Y en este caso, lo que todos querríamos ver, aparte de mejorar el uso de antibióticos, qué impacto tienen en términos de infecciones asociadas a dispositivos, ven cómo hay una tendencia decreciente de neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia asociada a catéter vascular central e infección del tracto urinario a partir del primer año. Estamos entrando en el segundo año de estudios, lleva este estudio desde 24 meses. En el primer año de estudio vimos una tendencia decreciente de cada una de esas infecciones. Pero lo más importante es que también hubo una tendencia decreciente de densidad de incidencia de infecciones por enterobacterias productoras de metabetalactamasas, de carbapenemasas de tipo A y de carbapenemasas de tipo OXA, que es de tipo D. Así que, nada, estamos en buen camino, hay que ver que esto se pueda consolidar en el tiempo. Y como comentarios finales, que los PROA y los PPCI comparten más puntos en común que diferencias. Eso hay que tenerlo en la cabeza. Los objetivos generales de ambos programas son mejorar la seguridad del paciente en lo que respecta al riesgo de infección o adquisición por microorganismos multiresistentes. Muchas veces cuando uno le pregunta a la gente cuál es el objetivo principal de un PROA, dice la gente bajar el consumo de antimicrobianos. Y en ninguna de las guías ese es el objetivo primario. Eso es una consecuencia porque hoy sabemos que se usan por demás los antibióticos, tiempos prolongados, antibióticos combinados cuando no es requerido. Pero el objetivo primario de un PROA es mejorar los resultados clínicos de los pacientes sometidos a tratamientos antimicrobianos de una manera costo efectiva, entre otros. Pero la reducción de consumo no es el objetivo primario. Aunque el enfoque de las actividades cotidianas es ligeramente diferente entre los PROA y los PPCI, los temas generales de vigilancia, educación, rondas por las unidades de internación e interacciones multidisciplinarias prevalecen en ambos programas. Ahora bien, con objetivos compartidos también aparecen desafíos compartidos. Uno de ellos es luchar por contar con recursos humanos, materiales y económicos para que se puedan implementar estos programas. Lograr un cambio de conducta, y esto es importante, porque muchas veces no entendemos que tanto el uso inapropiado de antimicrobianos como la falta de medidas de control para prevenir las infecciones no tienen que ver nada más que con la conducta humana. Si nosotros lográramos que la gente haga lo que tiene que hacer, lograríamos los resultados que necesitamos que ocurran. Resolver las barreras de tecnología de la información y reportar a un conjunto diverso de partes interesadas la información que uno recoge. La cooperación sinérgica de los PRO y PPCI ya, como les estamos mostrando, produce resultados favorables en algo que pensamos que no se puede modificar y que, como yo escucho, ya no es un problema las BLE porque son endémicas, entonces ya no nos preocupa tratar de bajar la incidencia de BLE, sí se puede. Y finalmente, dado que el mejor nivel de desarrollo de los PRO y PPCI sería aprovechar las experiencias positivas de estos programas para fortalecer sus estrategias de intervención, evitando actividades redundantes e integrando los dos equipos entre sí, aunque puedan permanecer como estructuras independientes. Y nada más, muchas gracias.